Sean bienvenidos a KinTV, el canal dedicado a noticias, anime, manga y todo lo referente a la industria del anime. Sin nada más que decir, comencemos con el video. Sean bienvenidos a la review del capítulo 158 del manga de Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai. Sin más que decir, comenzamos. ¡Comenzamos! Este capítulo inicia con Sekiyo yéndose a la casa de sus padres. Por cierto, está guapísima. Pero al tema. Sekiyo revela que se irá a la casa de sus padres por un tiempo. Tenían que tener una conversación más honesta los tres acerca del futuro, y ahora también se nos revela que la relación familiar va marchando muy bien. O si no, la fantasía de Chan entrará en sus sueños y les hará soñar sueñitos húmeditos. No, mentira, entrará a sus sueños para ayudarles a reconciliarse. ¿Caíste? ¿Qué dijiste, cabrón? ¡Bájale! ¡Bájale de Sekiyo se despide de Nariyuki y Ogata sin antes no agradecerles por todo lo que hicieron por ella, diciendo: tener amigos tan increíbles apoyándome de esta manera, yo realmente no puedo huir. Mi corazón se derrite. Nariyuki y Ogata se sienten aliviados por escuchar las palabras de Sekiyo, pero en eso Sekiyo llama a Nariyuki y le susurra en la orejita que ya era hora de que vaya con todo. Más ahora que están solitos Ogata y Nariyuki. ¡Perfecto! ¡Sí, excelente! ¿Qué clase de NTR? ¿Te estás autoneterreando, Sekiyo-chan? ¿Tú no querías un delicioso de tijerones? No la entendería. Nariyuki, como típico protagonista de una comedia romántica, se avergüenza in extremis. ¡Ay! ¡Típico de vos! Y eso, así es como se quedan con la casa solín, solita, solita. ¡Perfecto! ¡Sí! ¡Excelente! ¡Oh! Y un desaventurado incidente, para nada casual, sucede en aquel apartamento, con dos pubertos que ya pasaron a la adolescencia. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué pasó? El aire acondicionado se descompuso. No entendí. Y es así que Ogata tiene mucho calor. Está transpirando demasiado, demasiado. Oh, esto es demasiado excitante, excitante. Lo voy a gozar. Como no lo puedes imaginar. Nariyuki también está ultra mega hiper overpower excitado. Nos vamos a entender muy bien. Al final, ambos deciden salir del apartamento para refrescarse y tomar algo de aire, y así calmar los nervios. No me parece que este chico sea muy listo. Pero Nariyuki aún está algo nerviosillo y guarda su distancia. Sí, una corta distancia. Se me hace que eres marica. Y en eso los pimpollos se percatan de que hay una persona en apuros. La persona uno revela el rostro decía angustiada: oh, vaya suerte quedarse sin gasolina en un lugar como este. Maldito Kamisama, ¿qué haré ahora con mis paquetes? ¡Ya valió madres! Y la figura resulta ser la... ¡Sí! Tranquilízate, hijo, es solo un dibujo, no es real. ¿Qué dijiste, güey? ¡Bájale! ¡Bájale de
Está tan bella como el día en que se fue. Hermosa, bella, divina, diosa. Tienes toda la maldita razón. Nariyuki y Yoga te ayudaron a Mafuyo-sensei a llevar sus paquetes a la escuela. La sensei se disculpa con ambos por molestarles con esto, a pesar de que ya no eran sus estudiantes. Pero esto obviamente no molestó a los pimpolluelos. Nari y Ogata se sienten algo nostálgicos por volver nuevamente a su antigua escuela. Y bueno, eso era normal, solo han pasado unos meses. La sensei dice que era natural. Cuando miramos el pasado, las cosas que eran normales en ese momento de repente parecen tesoros preciados. Pero eso va también para el presente. Así que disfruten de estos momentos y aprovechen al máximo lo dulce que es ser joven. Luego de eso, Nari y Ogata se adentran en la escuela con el permiso de la sensei, recordando muchas cosas del pasado, como cuando Nariyuki conoció a Ogata. Ella era muy seria al inicio, pero poco a poco comenzó a abrirse con Nariyuki. Ogata le pregunta a Nariyuki que le enseñará mucho muy con quién. Creo que es muy obvio que sí. Juego de roles, dice Nariyuki, pues a por ello. Y es así como ambos regresan por un momento a los viejos tiempos. Pero la última pregunta fue algo muy particular. ¿Cómo sabías que estaba fingiendo no estar solo? Aquella doncella siempre había estado observando a aquel chico antes solitario, como cuando tenía el peinado desarreglado, cuando tenía hambre, cuando algo lo molestaba. Siempre lo estaba observando. Es hermosa. Ogata dice que simplemente bromea y si consiguió que su corazón se acelerara. El mío sí. Por fin, un digno oponente. Nuestra batalla será legendaria. Claramente fingiendo, dice que era por el jueguito ese. ¿Qué? Luego de eso proceden a retirarse. Mientras bajaban las escaleras se podía sentir el nerviosismo de ambos. Y cuando Nariyuki piensa que Ogata le susurró algo, voltea a verla. Y es así como ambos chocan miradas y se avergüenzan mucho más. ¡No! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Pero de un momento a otro, Ogata pierde el equilibrio y cae. Y Nariyuki reacciona de inmediato agarrándola de los hombros. Esta escena me trae muchos recuerdos nostálgicos de los primeros capítulos del manga. Gran referencia. Has flipado, ¿eh? Ogata le pregunta a Nariyuki si pensó que iba a terminar como en esa ocasión de la excursión. Y Nariyuki le responde: tú, tonta, ¿cuáles son las posibilidades que un accidente como ese ocurra de nuevo? Ogata, algo decepcionada, dice: Sí, tienes razón. Bueno, ¿nos vamos? ¡No! Pero se ve a Nariyuki tomando de nuevo la mano de Ogata, acercándola hacia él. Acercándolo y... ¿Qué está pasando? Nariyuki besó a Ogata. ¡Ella no! Perdí el juego. Te amo, Rizu. De verdad te amo. No, es un empate. Este sentimiento me niego a creer que esté ligado a una tonta leyenda. En verdad te amo, Nariyuki.
¡Qué hermoso, tío! ¡Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso! Y así termina el capítulo 158 de Bokutachi wa Benkyouga de Kinai Manga, con este hermoso Kisu, porque hay que decirlo como se debe, Kisu. El siguiente capítulo es el capítulo final de la ruta de Ogata, donde seguro ya se comprometerán, y veremos qué sucede con Sekiyo y su familia. De verdad, me estoy yendo muy contento. Me gustó esa referencia en la calle de la escalera, me trajo muchísima nostalgia de los primeros episodios del manga. Y ver también de nuevo a la sensei fue una maravilla. Desde ya se los digo, esta ruta me ha gustado muchísimo.